Hola, mi nombre es Natalia, tengo 29 años, soy de Nicaragua y actualmente estoy estudiando el curso de Chef de Alta Cocina. Yo pensé que cuando iba a venir acá a Barcelona iba a ser un choque cultural muy fuerte, mi primera vez en Europa. La escuela realmente lo hizo bastante fácil, ya que yo no era la única, de que no era de esta parte del mundo. Entonces tuve bastante apoyo y realmente son muy conscientes de que todos venimos de una cultura diferente y de que tenemos otra forma quizá de ver las cosas. Lo comenté con varios de mis compañeros, es de que se sentía una vibra muy buena. La gastronomía no es más que otra arte, por eso el chef realmente tiene que ser un artista y para hacer eso se debe innovar y crear. Y lo que me encanta es de que no enseñan recetas, enseñan lo que es la técnica y de esa manera yo puedo aplicar cualquier técnica culinaria a cualquier plato, cualquier cultura. Nos dan las bases necesarias para salir adelante en un mundo tan cambiante y tan competitivo. Una de las cosas que me gusta mucho es que realmente todos los días aprendo algo nuevo. Nos han enseñado mucho lo que es trabajar en equipo y nos dan la libertad de ser creativos para nosotros crear nuestros propios platos. Y la verdad, una cosa que disfruto mucho del día a día es los profesores. Los profesores que tenemos son realmente increíbles. Era una persona miedosa, se podría decir, pero aquí me han enseñado de que realmente el cometer errores es lo que me puede llevar al éxito, ya que para yo tener éxito necesito equivocarme para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Siento que he crecido como persona, ya también como profesional. Los cibers tenemos en común que un día nos despertamos y decidimos seguir nuestro sueño, ya que nunca es tarde para reinventarse. Si pudiera hablarme a mí misma en el pasado cuando quería tomar la decisión de venir al CIB, me diría hacerlo. No la pensé dos veces, realmente esta va a ser una experiencia única, te va a hacer crecer como persona y va a ver las cosas de otra manera.